lingüística, una de nuestras evidencias. ¿Qué sabemos de la lingüística en América? Bueno, pues en América hay un montón de lenguas. Hay más de 600 lenguas, si no me equivoco. Y la curiosidad es que todas se parecen. Todas se parecen mucho, pero hay una diversidad que parece no encaja con solo 15.000 años de diversificación. Aquí estamos hablando siempre de una posible lengua ancestral que se hubiera extendido por todo el mundo sobre la que se hubieran ido poniendo las distintas capas, esos distintos sedimentos de poblaciones que iban viniendo de un sitio a otro aprovechando las distintas impulsos poblacionales que daban las revoluciones sobre todo. Entonces lo que se dice en América es que hay demasiada diversidad para 15.000 años. Pero dentro de la diversidad, la mayoría de las lenguas pertenecen a un tronco. Los tres grupos lingüísticos son esos tres. El hablante esquimo, los más llamados esquimales, que podemos llamar inuit. ¿Se acordáis que el primer día de clase uno de los términos que yo ponía ahí en el test era inuit? Los inuit son los habitantes de esa zona del norte. Un grupo de lenguas que se llama Nabene, que ahora veremos de dónde viene, y la grandísima mayoría de todas las lenguas que pertenecen al tronco americano. Esos son los tres grupos lingüísticos que hay en América y aproximadamente en un número de 600. Parece demasiada diversidad, aunque la mayoría pertenece al tronco americano, para solo 15.000 años de colonización. Así que desde ese punto de vista, la colonización tan tardía de América encaja mal con la lingüística. No encaja demasiado bien. Si vemos cuál es la distribución de los tres grupos en el mapa, ahí los tenemos. La parte adelante esquimo son esos señores que viven justo a la conquista del norte de América y también las costas de Groenlandia, son los únicos sitios que están habitados permanentemente, también Islandia, y aquí ya tenemos Europa, ya que no estamos tan lejos para la vía del Soltrense. El segundo grupo, que son las lenguas del tronco Nabené, están en algunos sitios aislados de América, varios centros aislados y en esa parte del norte de Canadá, y todo el resto del continente son lenguas del tronco Nabené. Esos son los tres grandes grupos de lenguas que hay por ahí. Probablemente recordéis que hace unas semanas hablábamos de unos grupos de lenguas que eran de difícil clasificación. Yo decía que se incluía ahí, por ejemplo, el euskera, porque no es que tuviera una relación estrecha con las otras lenguas con las que se metía, pero sí se clasificaban juntas todas aquellas que no se sabía muy bien dónde hablaban. Bueno, pues el nabené es, aparte del euskera y las lenguas caucásicas, y el chino tibetano, el otro gran grupo que va a excedir un montón. Que esto sea lo que quede del euro siberiano después de la superposición de otros grupos individuos, pues ya no lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que eso está agrupado, como os decía, no por similitud entre ellos, sino como las lenguas que es difícil clasificar en otros grupos. Sino tibetano, caucaso, la cornisa cantábrica sur de Francia, euskera y las lenguas nabené del norte de África. Mayor dispersión geográfica quiere decir que la dispersión es más amplia. Cuando hemos llegado más lejos es porque hace más tiempo que estamos migrando, que estamos diversificando. Sobre ella, sobre esas difusiones antiguas, ya hemos hablado que aquí se van poniendo capas de sedimento que justamente lo que nosotros aprovechamos es que no ocultan al sustrato antiguo del todo, que a pesar de estar cubiertas con capas nuevas, nosotros todavía podemos investigar en qué es lo que vamos. Pues ahí está la duda. ¿Serían todos estos grupos, tanto las lenguas caucásicas y el euskera como el chino tibetano y el nabené, restos de aquella lengua ancestral que hablábamos todos? Porque esta lengua ancestral se le pone en fechas de 30, 40, 50 mil años. Estaríamos hablando de una colonización de América muy antigua o de un grupo que ha mantenido esa lengua eurosiberiana y que ha migrado a América con ella. O que toda América hablaba lenguas del tronco nabené hasta que llegaron otros señores posteriores que fueron los que implantaron el dominio. Probablemente esos habitantes del sudeste asiático o de la parte de los centros de realización del oriente lejano que igual emigraron hace solo 8 o 10 mil años y nosotros no tenemos la fineza suficiente para separar una avalancha de otra. ¿Cuál es su antigüedad? Pues sería muy interesante saberlo. ¿Se trata de la lengua de los primeros cromañones? ¿Recordáis quién eran los cromañones, no? Los primeros homo sapiens que colonizan Europa y que se encuentran con que Europa está habitada por otros señores que eran los neandertales. ¿Los cromañones hablarían lenguas de esta superfamilia? Que sería otra cosa que habría que plantearse. Es más, si vamos un poco más allá, lo que habría que plantearse es si esos grupos que hemos visto en el mapa son la población autóctona de todos los continentes y realmente esto sería la lengua de todos los indígenas o aborígenes o autóctonos o nativos, como los queramos llamar, de cada continente. Que realmente los nativos de Asia serían los chino-tibetanos, los nativos de América serían los nabenés y los nativos de Europa serían los euskaldunes, los hablantes de euskera.
Esa es la gran duda que a mí me cabe, porque me llama la atención que en todos los continentes queden restos de este tipo de lenguas. Y tal vez lo que estemos es viendo lo último que nos queda en el último momento de la última evidencia de un grupo muy antiguo. Un grupo muy antiguo que sería sobre el que luego se depositaron todas las oleadas posteriores de los Homo sapiens, sapiens ya más modernos. Así que esto para la discusión o para el planteamiento ese de darle tantas vueltas a las cosas como tengo yo costumbre habitualmente. ¿Qué nos dice la genética? En 5 minutos ya acabo. La genética de América pues parece muy clara. Ya después de vistos todos los troncos, donde vemos, es igual que vimos en su día, que África ocupaba una esquina del gráfico, ahora vemos que América ocupa la otra esquina. Y la única conexión, o la más reciente conexión de América, está con poblaciones asiáticas centrales, poblaciones asiáticas del sur, y todo el grupo de los oceánicos, de melanesios, micronesios y polinesios. Así que desde este punto de vista, viéndolo así, parece que el vínculo más cercano está con los asiáticos y que la distancia hasta los europeos es tan grande que tal vez nos hiciera olvidarnos ya de la posibilidad de ese contacto con el solutrense, o si no, del contacto sí del origen de la población de América en el solutrense europeo. Menor distancia con las poblaciones de Asia y Oceanía, son las más cercanas. Por lo tanto, mayor parentesco, más cercano parentesco con estas poblaciones. ¿Es suficiente para descartar la navegación por el Atlántico? Pues ya decía hace un momento que no es suficiente para descartar que hubiera relaciones, incluso que el origen de la cultura Clovis está en el sur-trinco, pero sí para descartar que el origen de la población americana en sentido amplio esté en el sur. El origen de la población americana parece estar en Asia, aunque haya podido haber relaciones y se haya podido importar e intercambiar esa tecnología de las puntas de lanza de sección fina. Eso es un esquema sobre dos haplotipos de cromosoma Y, y lo primero que se ve es que América es bastante uniforme. Porque fijaros que la mayoría de los individuos, tomemos la localidad que tomemos, de estas que nos muestran los diagramas de sectores, tienen el mismo tipo. Si sumamos los dos tipos más numerosos, el 31 y el 10, el azul claro y el azul oscuro, prácticamente ocupamos al 80% de la población americana. Así que eso puede venir de dos posibles razones. O un cuello de botella muy estrecho, un efecto fundador muy intenso, o una colonización muy rápida, en el que no haya tenido tiempo la gente de diversificar. Uno pasa por un cuello de botella en el que hay poca variedad, y como hay poco tiempo para diversificar, lo que encontramos es un panorama bastante similar. Pero bueno, como sabemos más de estas cosas, sabemos esos haplotipos de cromosoma Y, cuáles son exactamente, nos podemos plantear de dónde proceden esos haplotipos de cromosoma Y. Porque la mayoría de esos individuos comparten el mismo haplotipo y el haplotipo viene de un sitio concreto o en un sitio concreto se pone su origen. Y ese sitio es ese. El cromosoma Y ancestral, el que parece ser que derivan todos los americanos, tiene su origen en esa zona de Asia. Así que ya desvelamos todo el secreto, todos los americanos son asiáticos, como todos los no africanos somos asiáticos, más o menos, porque todos hemos salido de África y hemos pasado por Asia para ir a nuestro país. Todos somos un poco asiáticos, así que los americanos con más razón, y parece que nos tendremos que rendir a la evidencia de que la colonización, por mucho frío que haga, se ha debido dar por el Pacífico. Sea esta la cadena de las Kuriles, la península de Kamchatka y las Aleutianas, o bien sea por tierra firme, por el estrecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues listo esto. Mañana nos avisaremos un poco de la cabeza sobre la cuestión actual de América.